Bueno, sin duda que es uno de los recuerdos más lindos que tengo y que va a quedar muy marcado en mi carrera, pero que también le quedó muy marcado a la gente de Aguada y lo tiene muy presente y bueno, hasta el día de hoy me lo hacen acordar y significó una inyección anímica, sobre todo para todos los que estábamos ahí presentes, para creer un poquito que se podía ganar ese partido que venía tan complicado, un juego clave al cual no podíamos perder y bueno, después de ese mal primer tiempo que tuvo el equipo, que además en lo personal también estaba muy entreverado, no me salían las cosas. Ya de esa primera pelota que me toca agarrar, faltando 5 o 6 segundos para que se acabe la posesión, la tuve que tirar porque se terminaba y bueno, termina entrando. Eso fue como cambiar un poquito mi cabeza en ese momento. Y bueno, después como que se empezaron a alinear un poquito los astros para que se diera lo que se dio en tan poco tiempo, ¿no? Un segundo triple en un contraataque en el cual me pierde la defensa. Y ya después de ese segundo, mi cabeza estaba a buscar la pelota para tirarla otra vez y después un pin and roll se da un triple foul. Y bueno, ya después en el cuarto me acuerdo que apenas agarro un rebote, salgo corriendo para la línea de 3 puntos para tirarla porque bueno, mi cabeza lo único que estaba seguro de que la pelota que tiraba iba a entrar y bueno, se hace cuarto triple. Que bueno, fue como le digo, tratar de convencer a todos los que estábamos ahí de que este partido lo íbamos a llevar. Pero bueno, nada de eso hubiese quedado en la memoria si no hubiésemos ganado ese partido. Entonces, toda la clase que tuvo el equipo para jugar ese segundo tiempo hizo que este recuerdo esté en estos 10 recuerdos más memorables. Así que, como siempre, el agradecimiento a todos esos jugadores que formamos ese plantel, al cuerpo técnico, porque bueno, después de ese primer tiempo me decidieron poner otra vez en el tercer cuarto. Entonces, nada, se tienen que dar un montón de cosas para que eso pase. Y el agradecimiento para todos ellos, por supuesto, y bueno, el saludo para toda la gente de Aguada que tiene este recuerdo tan, tan presente.